Las calificaciones en Marketplace pueden ayudarte a vender mucho o, de lo contrario, perjudicar todo tu trabajo de venta dentro de Facebook. Por eso en este video voy a compartir contigo todo lo que sé sobre las calificaciones de Facebook Marketplace y además enseñarte cómo utilizar correctamente este servicio y sacarle el máximo provecho para tu negocio y tus ventas. El sistema de calificaciones de Facebook básicamente es un filtro que separa a los buenos vendedores de los malos. A medida que uno tiene mejor puntuación dentro de este sistema de calificaciones, tiene un mayor derecho a tener más alcance en sus publicaciones y además mejorar en el posicionamiento dentro del feed de productos. Entonces, ¿qué deberías saber para que las calificaciones te puedan posicionar como uno de los vendedores más exitosos dentro de Facebook Marketplace? Lo primero es el funcionamiento básico de la herramienta. Lo que estás viendo en la pantalla es el perfil de un vendedor dentro de Marketplace y, como puedes ver en la parte inferior, vamos a poder encontrar este sistema de feedbacks o calificaciones que realizan los usuarios que han interactuado o que han realizado alguna compra con este vendedor. Aquí vas a poder encontrar tres áreas que son muy relevantes para cualquier vendedor. La primera van a ser las puntuaciones. Esto lógicamente te dice cuál es el rendimiento del vendedor y también lo puedes usar como un patrón para poder evaluar qué tantas facilidades o ventajas te va a dar Facebook de acá en adelante con la publicación de cada producto que hagas. El segundo aspecto son los puntos fuertes, que este es un área resumida sobre las fortalezas que tú tienes sobre el trato o la interacción con cada uno de los usuarios. Y el tercer punto ya vienen a ser las calificaciones mejor explicadas, donde los usuarios o los compradores dedican su tiempo a colocarte los puntos fuertes, la evaluación en estrellas y algún comentario para poder explicar de mejor manera en qué estás haciendo bien las cosas en el marketplace o, de lo contrario, en qué estás fallando. Los dos últimos aspectos que has visto son muy relevantes para los usuarios que vengan a visitar tu perfil y vean tus publicaciones, porque esto es un apoyo o un impulso para poder ayudar a la gente a tomar una decisión de si es bueno comprar contigo o, por el contrario, deberían salir escapando. Por lo que te recomiendo que acá no dejes una mala impresión o un mal comentario. He visto a muchas personas que, a pesar de tener una buena publicación, una buena configuración, han perdido ventas gracias a estos comentarios negativos. Ahora, para que todos estos indicadores se puedan reflejar dentro de tu perfil, necesitas al menos 3 calificaciones de 3 usuarios diferentes para que Facebook pueda sacar el promedio de todas estas opiniones y comentarios y luego ya pueda sacar la calificación oficial para que sea público para todos. ¿Cómo activar las calificaciones? Para que una calificación pueda estar activa, debe existir mínimamente una interacción prolongada entre el vendedor y el comprador y, en el mejor de los casos, realizar una compra sobre el producto que se ha ofrecido dentro de la publicación. Esto significa que mientras hayas realizado una conversación relativamente sustanciosa con un usuario, es decir, compartir imágenes, videos, escribir bastante tiempo dentro del chat y, además de eso, en algún caso mandar audios, la función debería aparecer de manera natural dentro del espacio de chat. Pero ¿y qué pasaría si yo, como vendedor, quiero mandar una solicitud a un comprador o cualquier usuario que ya haya interactuado conmigo? En este caso, lo primero que debes saber es que esta función está habilitada únicamente para los teléfonos móviles que contengan Android o iOS. Y en algún caso podría decirte que la función sí se encuentra activa para los dispositivos como PCs o laptops, dependiendo del país y las libertades que se toma Facebook para poder entregar esta clase de funciones. Así que con esa explicación vamos a irnos a la segura y te voy a explicar cómo mandar una solicitud de calificación desde tu teléfono móvil. Esto que estás viendo en la pantalla es una conversación ficticia que he realizado con un familiar donde le estoy ofreciendo un smartwatch. Quiero que veas que la conversación es bastante sustanciosa, es decir, estoy cumpliendo el tema de que sea larga. Le he ofrecido unas cuantas imágenes, de manera que, como puedes ver, de forma natural le ha aparecido la función de calificar al vendedor. Pero ahora quiero que te fijes que en la parte superior de mi chat
también ha salido una opción que dice mandar una solicitud de calificación. Solamente hace falta que le cliques en ese botón y automáticamente esto va a pasar al otro teléfono donde el comprador ya va a tener la opción habilitada y de ahí, si ya la cliquea, va a poder empezar a calificar todo el trabajo que has realizado. Ya teniendo todo esto claro, ahora nos toca hablar de un punto muy importante del sistema de calificaciones. Y este es, ¿qué estrategia puedo aplicar para poder conseguir que la gente me califique y además conseguir calificaciones positivas para mi perfil? Acá tengo dos estrategias que he utilizado para la gente que me compra, como la gente que solamente se ha dedicado a charlar conmigo. Y te voy a estar explicando de manera muy sencilla y práctica para que tú también lo puedas aplicar en tus ventas. La estrategia para usuarios que no te compran. Evidentemente, la mayoría de usuarios que nos hablan dentro de Marketplace en general no nos compran. Y esto es debido a que necesitan más información y realizar un periodo de evaluación antes de ver si realmente somos una buena opción de venta. De manera que aquí la estrategia que yo aplico son los kits de información. Un kit de información es un conjunto de imágenes e información básica que el usuario necesita sobre tu negocio, sobre tu producto, sobre tu servicio de venta y principalmente sobre todas estas dudas que le causan miedo al momento de comprar. La función de este kit no es otra más que mostrarnos como un espacio de venta profesional, dar una buena impresión al usuario sobre lo que ofrecemos, sobre cómo atendemos al cliente y sobre todo por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros vendedores. Obviamente, esto va a contribuir a que desarrolles una conversación larga y por ende las solicitudes de calificación se hagan visibles dentro del chat. Con esto ya solamente faltaría que cuando ya estés terminando la conversación, enlaces la ventana de calificación junto con el siguiente mensaje. Muchas gracias por tu tiempo, espero haber sido de ayuda para ti. Por favor, ¿podrías colaborarme con una calificación sobre cómo ha sido mi atención contigo? El usuario va a basar la calificación en base a cómo ha sido la interacción contigo y el grado de utilidad de la información que le has pasado con los kits de información. Ahora vámonos con la estrategia para los usuarios que compran un producto. Un usuario que ya ha comprado contigo y ha experimentado todos los beneficios, ha experimentado el tipo de interacción que has tenido con él, ha experimentado también los defectos que tienes y todas las debilidades en el proceso de compra que ha estado atravesando. El detalle acá es que la mayoría de personas no están muy animadas a hablar sobre todo esto y sobre todo también el reclamar si es que ha habido alguna clase de problema, a menos de que tú les des ese espacio para poder comunicarse. Por eso cuando llego a la parte de la venta y ya se está cerrando todo, yo me dedico a realizar un acuerdo con el cliente. Este acuerdo va de tres partes. La primera es preparar un boletín de agradecimiento. Este boletín es una hoja de papel que preparo cuidadosamente dentro del empaque de mi producto y contiene, de manera muy resumida, un agradecimiento por la compra junto con otra clase de datos que me permiten acceder a su calificación. Por un lado, dejo el link a mi perfil de ventas junto con un QR que igual lleva al mismo perfil. Y más abajo del agradecimiento, coloco una frase que impulse al usuario a querer entrar a este espacio. Quisiera que me ayudes a mejorar el nivel de mi atención y la calidad de los productos que pueda ofrecerte en un futuro. Por favor, entra a mi perfil de ventas y regálame una calificación sobre mi desempeño como vendedor y la calidad de mi atención contigo. La segunda acción que trabajo en este punto es una conversación con el cliente. Nuevamente, al momento de entregarle su producto, le agradezco por su compra y en ese momento, de forma verbal, le vuelvo a pedir que realice una calificación sobre mi desempeño como vendedor. Le aclaro que le voy a mandar un link para que él pueda realizar esta calificación. Me tomo el tiempo para poder indicarle la hora y el día
en el que le voy a mandar esta solicitud y, de ser posible, si es que él cuenta con tiempo, se la mando en ese preciso instante para que pueda realizar la calificación ahí conmigo. Ojo, que pedir las calificaciones en ese momento aumenta tus posibilidades de que la gente lo haga. Y la tercera acción tiene que ver más con un tip extra en caso de que estas dos primeras acciones no funcionen. Habilito un beneficio de descuento en la siguiente compra. Es decir, vuelvo a hablar con el comprador y acá le indico que si él me realiza la calificación en su siguiente compra, yo le voy a ofrecer un descuento para que un producto le salga mucho más barato. Con esto sencillamente ya tendrías claro cómo funcionan las calificaciones y dos estrategias para que puedas aplicarlas desde este momento. Si estás buscando que te ayude con tus ventas o con tu negocio, escríbeme un mensajito acá abajo en los comentarios o directamente en mi página de Facebook. Tengo otras estrategias y tips que te pueden ayudar a mejorar las calificaciones dentro del marketplace. Te las voy a estar dejando acá en la lista de reproducción que ves en la pantalla. Y por todo lo demás, te mando un beso muy grande y un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!